Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike. Y en el día de hoy, segunda parte de objetos que son diferentes en el mercado chino que en el mercado del resto del mundo como es el nuestro. Así que vamos al lío, chicos y chicas. En este caso nos vamos a centrar en stickers, parches y también en guantes, porque sí hay guantes que son diferentes. Vamos a empezar con los stickers, que me hace ilusión a ver todos los cambios. El primero, como veis, por el tema de la calavera, le mata con la Zeus, y en el caso de la derecha pues tiene como una máscara, ¿no? Personalmente me gusta más el nuestro. A ver cómo sigue. Vale, tenemos el siguiente y como veis, en lugar de las calaveras que rodean a pues, la chica esta, están las máscaras del lado antiterrorista. Aquí... bueno, este me parece más original, ¿no? En el caso de la calavera, aquí tenemos... me hace gracia que no quieren calaveras, pero sí un cuchillo atravesando una caja y que le debería estar... lo de los chinos es una barbaridad. En fin, seguimos, chicos y chicas. Aquí, ¿qué cambios hay? La parte de arriba... solo por eso, bueno, y que es un poquito como calavera, pero me llama la atención que hayan quitado lo de arriba. ¿Por qué creéis que lo han hecho? Personalmente me gusta más la nuestra. Vale, y aquí, como veis, o sea, la de la derecha está guapa, ¿eh? De hecho, creo que me gusta más el diseño de la derecha. En lugar de la calavera, la máscara. Más de lo mismo, chicos y chicas. Aquí, lo bueno es que estoy descubriendo stickers que no sabían ni que existían. Me gusta mucho más el nuestro en este. Uff. Hostias, en el de la derecha no se nota tanto el cambio de la calavera, ¿no creéis? Hostias, es uno de los menos modificados, diría yo. Ok, seguimos. Aquellos... hay unos ojos que se vislumbran ahí. Me gusta más el de la derecha, la verdad. Yo creo que queda bastante más clean, el del tornadito. Vale, aquí que tenemos... pues el de la derecha también. Me gusta más el chino. Yo, chavales, soy totalmente honesto. Molaría tener... stickers chinos y movidas chinas en nuestro mercado, tío. Yo creo que estaría muy guay. Vale, aquí tenemos la de Antifrager. Sin lugar a dudas, mejor la nuestra, la de la izquierda. Vale. Están guapas las dos, ¿eh? Aquí no sabría cuál decidir. Me molan, me molan, me molan. ¿Qué sigue? To be or not to be. Con la bomba en lugar de la calavera. Está bien, o sea, esto se supone que es lo de Shakespeare, ¿no? Shakespeare, espero que sea eso, porque si no... está guapo el de la bomba también. Vale, aquí más de lo mismo, la máscara antigas, aquí no hay mucho que hablar. Aquí no veo apenas cambio. ¿Dónde se ve el cambio aquí? Ah, en la nariz, que... es como si sería una calavera, pero no es una calavera. ¿De verdad? De hecho, solo la nariz. ¿Qué cojones? A ver, aquí en lugar de un... bueno, un alien, el de la derecha. Tiene más sentido. Me gusta más. Aquí otro con el croma cambiado. Ah, que hay varios de esto. Oh, este me gusta más. De hecho, es el que más me ha gustado. Este también. Hostias, me gustan más los suyos, ¿eh? Calavera. Y a la derecha la máscara antigas, como hemos estado viendo. Más de lo mismo, chicos y chicas. Entiendo que lo de... ahora empiezo a entender que la rayita esa, ¿no? Como la... parece la cicatriz de Harry Potter. Es una simbología de las calaveras, entiendo. Esto no lo entiendo. No sé ni... o sea, es un sticker, pero no entiendo muy bien. El de la derecha es que no... aquí de nuevo le cubren la boca, la de la nariz y tal. De nuevo más de lo mismo. Aquí le quitan... las calaveras y ponen máscara antigas. Este entiendo que es una... bueno, aquí ponen cositas chinas. Bueno, está bien, está bien. Me molan las dos, la verdad. Me parece una puta barbaridad de sticker. Ese, sin lugar a dudas, me gusta mucho más el nuestro, pero una barbaridad más. Una luz ahí no pinta nada. Me recuerda a Warhammer un poco, ¿no? Y aquí que han cambiado de calavera. Estoy intentándolo ver. Lo de abajo, ¿no? Entiendo que es el... la barrera esa protectora, es el único cambio que veo. Bueno, esto joder, tío, pero ahora me está recordando más a Warhammer, esto, ¿no? Los necromantes, o no sé cómo se llamaban. Muy guapo, tío. Aquí cuando se rasca, su nombre es muerte y ahí ponen una simbología rara. Ok. Bueno, aquí evidentemente sí, sin lugar a dudas. Pero es que se nota que es una calavera. En muchos de los cambios se nota que es una calavera, una barbaridad. Y aquí tenemos... ok, la calavera de Medital. Esto tiene que ser de... hubo una colaboración. Lo voy a buscar ahora mismo, tío. De Warhammer. Míralo, sí, no me acordaba, cabrón. Es verdad que hubo una colaboración. Es que ya, o sea, lo siento mucho. Estaba flipando, chavales, estaba puto flipando, porque yo coleccionaba esto de pequeño. Aquí de nuevo, justo en el casco desaparece la calavera de nuevo. Está bien, con un tiro. Sting like a butterfly. ¡Hostias! ¿También que se desmiembren los dedos? Ah, lo tienen prohibido. ¡Hostias! Bueno, con unas tiritas. Está guay, salvada. Uf. La de la derecha me mola, da todo el mal rollo. Está guay las dos, está muy guay. La de Crown que hemos visto antes. La de la derecha a mí me flipa, la verdad, está muy guapa. Este es el parche, ok. Aquí estamos viendo ahora parches de Bloodhound. Han quitado la calavera y han puesto una huella. No lo sabía que es una huella. Ok, aquí en lugar de Global Elite, de calavera, ponen el mundo como el rango. Y esto es... O sea, se nota una barbaridad que es un esqueleto y aquí han hecho como una momia. Como si tuviera tentáculos. Yo aquí me pierdo, chavales. La rana, cabrón. Y le cambias el cuchillo. O sea, está guapa la de la derecha, pero me quedo con la nuestra sin lugar a dudas. De nuevo otro parche que en lugar de... Claro, los chinos no pueden ver Piratas del Caribe. One Piece tampoco, se vuelven locos, ¿no? Ok. El texto no lo han cambiado, han puesto como un dragón. Y aquí tenemos los Bloodhound, que lo han cambiado con una huella, tío. Qué locura, qué locura. Y aquí, evidentemente, los Cobalt Skulls recubiertos de... Bah, me gustan mucho más las calaveras que las máscaras, ¿eh? Pues, chicos y chicas, con estas dos partes de vídeos hemos visto cómo son todas las skins, parches, stickers en el mercado chino. Hay algunas que son más guapas, otras que son más normalitas, pero... Hay cambios interesantes que ojalá pudiéramos tener también en nuestro mercado. ¿Qué os parecería a vosotros? Hacedmelo saber en los comentarios. Y yo ya con esto me despido. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!